Bueno, bienvenidos nuevamente al espacio que hemos creado desde la universidad para transmitir parte de nuestro conocimiento, parte de lo que es nuestra universidad y la instrucción que damos dentro de ella. Espero que los encuentros anteriores nos hayan ayudado, hayan colaborado en algo. Y elegimos estos temas principalmente porque hacer homeopatía no implica simplemente hacer una buena prescripción. Muchas veces una buena prescripción queda, digamos así, se frustra el tratamiento porque detrás de esa buena prescripción no hubo un continente doctrinario que albergue a esa prescripción. Entonces la prescripción se malogra. Por eso es tan importante la doctrina, ¿no? Hahnemann llamó doctrina, a ver, la doctrina es clínica, ¿no? Son los mecanismos estructurales que hacen que uno pueda llevar adelante un tratamiento homeopático. Y toda esta primera mitad que les he transmitido, bueno, termina en la toma de un caso clínico. Por eso que hoy, antes de seguir con las próximas encuentros con el resto de la doctrina, los próximos encuentros, te los adelanto, van a ser muy interesantes. Primero porque está esos pasos del diagnóstico de nivel, el sexto paso del diagnóstico de nivel energético del paciente y el pronóstico dinámico, que tienen que ver exclusivamente con una valoración que se va a hacer, no subjetiva, sino respecto de los síntomas, su intensidad, su calidad, su ordenamiento, etcétera, que nos va a permitir determinar si ese paciente está en alguno de los cuatro niveles que hemos descrito. Lo que va a modificar nuestro modo de ver a partir de la primera prescripción. Ustedes saben que la primera prescripción es aquella prescripción que moviliza el cuadro energético del paciente. Puede ser un buen o mal remedio, parcial o exacto. Entonces todo lo que suceda después lo vamos a poder valorar, pero teniendo en cuenta algunos parámetros que nos van a hacer anticipar si este paciente puede agravarse o no, si tenemos que esperar mucho tiempo para la mejoría o no, etcétera, etcétera. Algo muy interesante que hace más de 25 años que trabajamos con esto y que tenemos que se los voy a transmitir. Y también está esa clase prometida de miasmas, que no sé si será la de agosto o la de septiembre, donde ahí vamos a dar, les voy a tratar de transmitir cuál es nuestro pensamiento respecto de la teoría de los miasmas de Samuel Hahnemann. Bueno, entonces vamos a ir a un caso clínico. Vamos a pasar un caso clínico por toda la metodología que hemos hablado hasta ahora. Este caso es un caso que tiene muchos años. Yo lo presenté en el Congreso Internacional de Puebla, en México, creo que, me parece que fue en el 2007, creo, lo presenté en el 2007. Es un caso que tiene muchos años de evolución y que tiene algunas particularidades por las cuales está bueno que los pongamos como caso ejemplo. Algunos datos están variados en lo que yo les voy a contar del caso para proteger la identidad del paciente, pero digamos así, lo esencial es perfecto, es tal cual lo transmitió, y sobre todo el interrogatorio que vamos a ver a continuación. Así que bueno, vamos a comenzar con el caso. Recuerden ustedes que de estos 8 pasos, el primero es la anamnesis y el interrogatorio sistemático. Al principio voy a tener que hacer lectura del caso y lo voy a tratar de hacer despacio como para que ustedes vayan meditando. Les aconsejo que vayan tomando datos de lo que yo estoy hablando, a ver si después podemos coincidir en la toma de los casos. Yo les recuerdo que en las clases mías de materia de clínica médica, de la misma manera que las clases con las que el doctor Carrara daba sus clases de clínica médica, nosotros tomamos el caso, hacíamos el diagnóstico de nivel energético, como van a ver en las próximas clases de ustedes,
Pero los síntomas de ese caso los daban los que participaban de la toma de caso. Simplemente nosotros íbamos tomando los síntomas, los íbamos colocando en una pizarra o en la computadora, y después entre todos decidíamos cuáles de esos síntomas eran los importantes. Y por otra parte, como en todo síntoma estaba el concepto de si era un síntoma histórico, presente, intermedio o actual, bueno, rápidamente se iba ordenando en un cuadro, ese cuadro que usamos para hacer una repertorización inteligente para ver cuáles son los medicamentos candidatos. Posteriormente a eso, con los medicamentos candidatos, elegíamos el remedio mejor para el paciente. Entonces, este es un método, digamos así, que nos aleja de cualquier tipo de interpretación. De cualquier tipo de interpretación, en los decenas, cientos de casos que hemos tomado en público, dado que los síntomas los toma los presentes en el caso, y por supuesto, para ser tomado un síntoma como relevante, tenemos que tener casi todos de acuerdo. Entonces, en marzo del 96, me visita una familia con su hijo, Ángel, de 17 años, soltero, y estaba estudiando en ese momento en el ciclo secundario acá en Buenos Aires. De entrada yo veo un chico con sus padres muy ansiosos, sobre todo su mamá. La mamá estaba sentada hacia arriba del escritorio, el papá me miraba con ciertas dudas, y el chico totalmente aplastado, en una actitud así de introspección, de alta vulnerabilidad en el asiento. Ya en ese mismo escenario uno veía, digamos así, en la cara del padre la cantidad de otras consultas que habían hecho otra vez para ver a este chico, psiquiátricas y demás, y en la cara de la madre uno veía la angustia de llevar adelante este proceso que es el que vamos a hablar a continuación. Y el chico, en ese momento, como ausente. Entonces, consulta por trastornos psiquiátricos, esquizofrenia, depresión endógena, bueno, estos eran los que diferentes psiquiatras habían determinado respecto de este chico. Ustedes saben que en alopatía muchas veces el determinar cuál es el síndrome mental del paciente hace que el psiquiatra se relaje y después la otra medicación viene por consecuencia. Entonces, hay, digamos así, según el diagnóstico, hay un tipo de tratamiento que puede llevar al paciente a estar peor de lo que estaba si se hace mal el diagnóstico. Entonces, bueno, uno lo había diagnosticado como esquizofrénico, el otro con depresión endógena. Le dieron a tomar un neuroléptico, que es el olanzapina, entre todas las cosas que había tomado, esa que estaba tomando en aquel momento, que es un antipsicótico, y por supuesto el clonazepam, que si bien es un antiepiléptico, acá se estaba dando como un regulador de la angustia, que es para lo que se da este remedio. Había hecho un tratamiento homeopático y había hecho tomando tuya, natrum muriaticum y aurum, como remedios que, bueno, un tratamiento no había tenido resultado. ¿Qué antecedentes tenía este chico antes de entrar en la consulta? Había tenido una púrpura a los 5 años, una operación de fimosis a los 13, comunes de la infancia con tendencia a cuadros respiratorios superiores periódicos, TAC sin particularidades, clínicas sin particularidades, análisis normales, internación en un instituto psiquiátrico durante una semana, luego de una crisis en la que alucinaba con fantasmas y personas que le querían hacer daño. Eso había sucedido más o menos un par de años antes de verlo yo. Los antecedentes clínicos quirúrgicos son muy importantes. Primero, porque a lo mejor encontramos ahí determinados detonantes de la enfermedad y eso nos puede llevar a relevar alguna sintomatología que nos parezca importante o trascendente para el paciente. Pero también son importantes para la evolución del caso, ¿no? Porque ustedes saben que por la ley de curación deberíamos esperar idealmente que no solo el paciente mejore, sino que retorne
la sintomatología de enfermedades anteriores, sobre todo las enfermedades suprimidas. Y digo la sintomatología y no la enfermedad, porque si lo que debería retornar es una, supónganse ustedes, una inflamación de próstata en un paciente que le han sacado la próstata, si bien no tiene que aparecer la inflamación de próstata, pues no la tiene, sí tiene que aparecer quizás la disuria que precedió a las inflamaciones de próstata de en su tiempo. Es decir, siempre va a haber alguna sintomatología del paciente que va a decir, uy, mire, yo me acuerdo, doctor, que tuve toda una molestia intestinal que me recordó cuando tuve el cálculo de vesícula que me operaron, y ya no tengo vesícula. Bueno, entonces es importante esta parte de la consulta en la que hay que detenerse y preguntarle, porque muchas veces los pacientes no nos revelan las enfermedades si no se los preguntamos directamente. En la adolescencia, en la infancia, tuvo algo, hizo algún tratamiento, tuvo alguna internación, etcétera, etcétera. Bueno, el paciente consulta acompañado por sus padres, se encuentra como ausente, no contesta las preguntas, no saluda, no mira los ojos, se desploma en la silla, está despeinado y despreocupado por la vestimenta, de repente sonríe como si recordara algo, cara pálida, manos cortas y pálidas, sobrepeso. ¿Qué significa esto que está acá? Lo que yo vi. Y esto es importante que también lo escribamos. ¿Por qué? Porque después vienen otros pacientes, otros casos. El paciente vuelve en un determinado tiempo, nos llama por teléfono, o nos llama por internet o WhatsApp. Tenemos que saber quién era el paciente. Entonces, esta es como la imagen del paciente, la imagen de ese escenario que yo lo recuerdo tan bien, sobre todo porque lo escribí. Es un caso muy, muy antiguo, y aquí es la primera consulta, imagínense, es de más de 20 años. Pero está siempre vivo en mí porque lo escribí. Describí la imagen de lo que vi, ¿no? Y esta imagen después va a servir, no como complemento, sino como a veces sustrato profundo de lo que va a ser después la explicación del caso. Dice la madre, por supuesto, que nuestro paciente no quería hablar ese día. Entonces, presten atención a las palabras de la madre. No todo lo que yo les voy a contar acá fue lo que dijo la madre, que al mismo tiempo era una persona muy ansiosa que hablaba mucho, sino todas aquellas partes que a mí me parece que fueron trascendentes y conducentes para el posterior análisis. Dice la mamá, hace unos meses que se encuentra así. No entendemos por qué. Aparentemente no tuvo ningún problema o conflicto. Eso implica los padres ausentes de la realidad del hijo, sin comprender lo que pasaba. Dice, a los 14 años, o decir, 3 años antes, volvió muy tarde de una fiesta y durmió casi todo el día. A partir de allí lo notamos distinto como ido. Es decir, ya 3 años antes este chico había tenido un proceso de este tipo. En aquel momento indagamos si le había pasado algo o si había tomado o consumido alguna sustancia, pero aparentemente no. Solo nos contaron que aquella noche estuvo demasiado alegre, bailaba como excitado, quizás fue por atraer a una chica que le gustaba. Él nunca se había comportado de esa manera. Siempre fue tímido, pero sabía lo que quería. La característica más importante era que lograba todo lo que se proponía. Las más de las veces con un gran esfuerzo. El padre siempre lo exigió mucho. Estos son los mandatos paternos a este muchachito que en realidad no pudieron ayudarlo, más al contrario, ahondaron su enfermedad. El único hermano, 3 años mayor, siempre fue la estrella, pero Ángel no competía con él. Por el contrario, era su ídolo. Luego de aquel episodio se fue quedando cada vez más. Es decir, tenemos un chico que está mal, que está indiferente, que no, los padres no entienden por qué, no saben qué pasó, y lo que cuentan como inicio de este cuadro, ¿no? A los 14 años, el que fue una fiesta, se había excitado mucho, etcétera, etcétera, donde por lo menos los padres se había consumido algo, no, que
quedar, no encontraron nada en particular, tampoco sabemos si es así. Pero la cuestión es que este chico empezó a hacer una introspección a partir nomás del otro día después de esa fiesta, y estaba esa aparición de esta chica que a él le gustaba, que vamos a ver, no sabemos la ciencia cierta si es así. ¿En qué contexto familiar? En un contexto familiar donde él era tímido, terco, porque le gustaba hacer las cosas, que lograr sus objetivos, pero siempre con un estado así medio de abulia, de agotamiento, de cansancio, y con un hermano que era brillante, pero con el que él no competía. Simplemente el hermano era brillante, pero eso, si bien a él no lo afectaba por el lado del hermano, porque tenía una buena relación con el hermano, el tema era que el padre, en esa comparación permanente con el hermano, no hacía más que hundirlo en su propia problemática. Dice, hace 2 años dejó el colegio. En verdad, desde el comienzo de la secundaria le costaba mucho levantarse a la mañana. Decía que estaba como dormido y no podía pensar con claridad, por lo que lo pasamos al turno de la tarde, donde rindió ese primer año bastante bien. Presten atención a este caso. Lo mismo le pasó en con el handball que jugaba. De mañana, en cuanto despertaba, desistía de concurrir a los entrenamientos y hasta los partidos. En la escuela primaria esto no le pasaba. Siempre fue retraído, de niño tenía ataques de cólera sin ningún motivo, durante años tuvo temor a la oscuridad. Desde el último año de la escuela primaria se queja de dolores de cabeza y hasta que no vomita no se le pasan. Esto llevó a hacer estudios clínicos que dieron resultados negativos. Él se quejaba de problemas en la vista, de repente decía que tenía como un ardor o quemazón violento, o simplemente pedía que lo miraran los ojos por si le había entrado algo que le pinchaba. Todos los estudios eran normales, pero la impresión de que algo le ocurre con la visión. Esto va a ser, van a ver ustedes, sumamente trascendente para el momento del diagnóstico de remedio. Nunca fue afectivo, pero se preocupaba mucho por los problemas de los demás, sobre todo los de la familia. Siempre fue un chico en el fondo triste, solitario, pero desde la internación está muy mal. A veces parece que no queda nada de él. Solo quiere estar en la cama todo el día. Continuamente se lleva las manos a los genitales porque dice que le pican. Tiene una manía desde el niño que es la de destaparse y descubrirse. Toda la vida ha estado detrás de esta cuestión, dice la mamá, por el temor de que se enfermara de bronquitis, que por suerte desde hace varios años ya no tiene. De niño le gustaban mucho los dulces, pero desde la pubertad todo lo come con excesiva sal. Agrega sal aún a las sardinas enlatadas. Ahora, si bien rehúsa comer, yo le salo bien lo que le ofrezco para que así coma algo. Fíjense entonces ustedes, ¿no? De esta anamnesis que está estrechada. Está bien indicado, porque lo he hecho a propósito, por lo que los datos que me daba la mamá, la historicidad de los síntomas. Fíjense que a cada síntoma, lo que yo digo que la mamá me contaba era la respuesta a la pregunta, ¿desde cuándo? ¿De chico le pasaba? Desde ahora, entonces la mamá me fue contando. Entonces se establece como una especie de orden en la consulta, como un orden cronológico de las cosas que le pasan a este chico. Que si bien es bastante claro que desde muy niño había esta tendencia que lo llevaba a este cuadro así de introspección, de abulia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasamos al trazado del cuadro de la enfermedad dinámica del paciente, lo primero que tenemos que hacer en esta totalidad es, bueno, registrar los síntomas que nos han parecido los más notables, los más extraños, los peculiares, los que han estado siempre en él, o por lo menos que tiene alguna característica especial que nos llame la atención. Entonces, fíjense, la caracterología de este chico, lo que ha tenido siempre este chico caracterológicamente, es que ha sido un chico triste, obstinado,
Estas son características de él desde niño. Fíjense que la mamá dice que él no... hay como una especie de, digamos así, de poca afectividad en este chico aún desde niño. Vamos a ver ahora los síntomas modalizados del paciente, es decir, los que están modalizados desde la mente al cuerpo y los modalizados históricos presentes, intermedios y actuales. Fíjense, el embotamiento y la confusión por la mañana al despertar es algo que este chico lo acompaña desde siempre, por lo menos las dos terceras partes de su vida. No podemos decir que esto era en los primeros años de su vida, pero este chico ya cuando empezó a tomar determinadas obligaciones, ahí alrededor de los 10, 12 años, por ahí empezó a no poder levantarse para ir al colegio, porque la mamá dice en la primaria no le pasaba tanto esto, no poder levantarse para ir al colegio, aún a jugar al handball, que debía ser para él por poco la única actividad que tenía comunitaria por tener esta vida así de soledad. Aún así, él no podía levantarse. Decía esto, decía que estaba embotado, como confuso, etc. Y dice la mamá también que en primer año, o sea, cuando él debía tener 12 años más o menos, logró que al pasarlo a la tarde, él por lo menos rindiera ese primer año. Después dejaría el colegio. El síntoma más notable actual, mental, es que él quiere estar en la cama. La cama es como su lecho, donde él va a recostarse, quiere quedarse en la cama, que no lo molesten. Ahí, yo con la mamá. Después, tiene estos síntomas generales. El deseo de destaparse. El deseo de destaparse, recuerdan ustedes, que la mamá lo cuenta como algo de toda la vida. Es más, aún de muy chico, la mamá tenía que levantarse para taparlo porque él se destapaba a la noche y por ahí se enfermaba de cuestiones bronquiales, entonces la madre tenía que estar atenta a que no se destape. Así que es un síntoma muy histórico. El otro general ahí es el deseo de sal, dentro de todos los síntomas que nos dijo. El deseo de sal, ¿por qué? Porque la mamá dice, le pone sal hasta las sardinas. Y ustedes recuerdan que la mamá no dijo que era de toda la vida este síntoma. Este síntoma había aparecido hace unos 6, 7 años. Estamos hablando de una persona de 17 años. Es decir, también ahí, alrededor de esa época de su vida donde tuvo la detonación miasmática de su enfermedad. Entonces es un síntoma intermedio general. Tenemos un síntoma histórico local, que es el dolor de cabeza que vomitando mejora, que también la mamá lo habla como algo que le ha pasado desde siempre y que no tenían mucha, que lo estudiaron, que fueron a inclusive le hicieron consultas y demás, y no tenían problemas de ningún tipo. Pero el chico vomitaba y mejoraba el dolor de cabeza vomitando. Y también hay uno que es el genitales, el prurito en el escroto, que es actual. Claro, no son los únicos síntomas que tiene este paciente, son los que están bien modalizados y que tienen una ubicación histórica. Porque también podemos tener, fíjense, debilidad general, debilidad de la memoria, falta de apetito, temor de la oscuridad, que es un síntoma interesante, porque este es un síntoma que estuvo en algún tiempo con el paciente. Yo no le podía preguntar a él si ese temor a la oscuridad era un temor que él me lo podía vivenciar. Era un relato de la mamá, entonces nunca lo podía tomar como un mental modalizado y ubicarlo en algún lugar. Lo tomé como un síntoma fugaz, que es un auxiliar. Y el estado de indiferencia, ¿no?, que también es un síntoma que tiene que ver con lo general de él, pero no lo podemos tomar como síntoma, primero porque no está modalizado, y segundo porque está detrás de estos otros tres, y sobre todo de la tristeza, ¿no? Lo que impresionaba a
no era su indiferencia, sino la tristeza que tenía. Bueno, esta marcación 986754321 simplemente nos da una idea de lo que tendríamos que tomar para repertorizar. Fíjense ustedes, es difícil diferenciar embotamiento y confusión. Por eso que tomé los dos rubros en aquel momento que expresaban la sintomatología mental de a la mañana al despertar, que no era tan importante porque una vez que se había instalado no había aparecido más, no había desaparecido más, y bueno, lo llevaba él a tener esas mañanas donde no podía levantarse. Así que el embotamiento y la confusión mental al despertar era un síntoma de valor 7, importante, y que había que unirlo. ¿Por qué unirlo? Porque no sabemos bien si era embotamiento o si era confusión. Y habíamos dicho que, como había dicho Ken, cuando tenemos dos rubros modalizados que no tenemos claro cuál de los dos es, y tienen, porque los dos están de alguna manera expresando lo que nosotros vemos en el paciente, lo que tenemos que hacer es unir esos dos rubros. Estaremos uniendo todos los remedios que más o menos expresan lo que el rubro, alguno de los rubros expresa. Y fíjense que deberíamos, habíamos dicho que tenemos que repertorizar como máximo 5 síntomas. Bueno, el deseo de destaparse, el dolor de cabeza agudizando mejora, el embotamiento, la confusión, como si fuera un solo rubro, y comidas y bebidas, la sal y el deseo de sal. Es decir, de alguna manera son 4 síntomas, porque estos están unidos, con los que vamos a ver si la materia médica nos muestra algún remedio que se parece al paciente, o que nos pueda hablar de la otra sintomatología, de la tristeza, la obstinación, la timidez, la debilidad general, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos entonces a lo que habíamos dicho, la repertorización inteligente del caso. Este es el tercer paso. Bueno, estas eran las reglas, ¿ustedes recuerdan? Escoger los 3, 4 al máximo 5 síntomas del grupo de los modalizados, y los síntomas característicos y auxiliares serán valorados en el otro paso posterior. Bueno, esto lo teníamos en la clase anterior. Esto sí es importante, que al menos 6 medicamentos, en los rubros tienen que tener al menos 6 medicamentos y como máximo 80, 100 medicamentos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto en las historias con Hugo Carrara que cuando se toman rubros que abarcan muchos remedios, claro, individualizan cada vez menos. Y rubros que tienen más remedios individualizan cada vez con menos cantidad de medicamentos. Entonces, tratar de sacar esas dos cosas que nos deben dar a nosotros la posibilidad de poder encontrar el remedio adecuado para el paciente. Fíjense acá, aparte de las consignas que habíamos dado, que eso es una repetición de la clase anterior, unir en un solo rubro síntomas asociados que no pueden ser diferenciados claramente. Eso es lo que pasaba con esa confusión a la mañana o embotamiento a la mañana, que no podíamos saber claramente cuál de los dos síntomas era. Bueno, deberíamos hacer el principio por sumatoria de rubros, por la mitad más uno de los síntomas, recuerdan ustedes, y excede el número de 12 remedios, se considerará el valor adjudicado a cada remedio en los repertorios. Bueno, vamos a pasar esto y vamos a esta repertorización. Entonces, decidimos repertorizar con valor 8 el deseo de destaparse de toda la vida, con valor 7 estos dos rubros unidos, el embotamiento y la confusión al despertar, con valor 6 el dolor de cabeza que vomitando mejora, que era desde chico, y el deseo de sal, porque ha tenido un grado de intensidad muy importante, y aparte, si ustedes han comido sardinas, ponerle sal a la sardina es realmente el deseo de sal homeopático. Bueno, vamos a hacer este juego, y esta es la repertorización. Acá están todos, fíjense, lo interesante que acá están los valores, ¿no? Valor 8, valor 7, que van unidos, valor 6, y valor 5, estos 4
síntomas, cuatro rubros. Fíjense, estas son las repertorizaciones que yo digo, y decíamos con Hugo, ideales. Ideales. ¿Por qué? Porque la cantidad de remedios que cubren los rubros es poca. Y no muy poca, es poca. Es decir, no está por encima de 60, menos aún de 80, de 100, ni está por debajo de 10, que nos limitaría mucho el espectro de remedios. Está ahí alrededor de 25, 24, 30, son, les aseguro, las mejores repertorizaciones. Cuando ustedes hacen eso, el remedio está ahí. Bueno, y surgen estos remedios candidatos. Calcárea, Argentum nitricum, Mancinella, Pulsatilla, Silicia, Sulfur, Calcárea sulfuria, sulfúrica, Mercurios. Estos tres cubren por lo menos tres rubros, estos cubren todos cuatro, y digamos así, deberían representar la imagen de la enfermedad de manera total. Es decir, estos remedios, cuando nosotros que los conocemos la mayoría, nos tienen que devolver la imagen del paciente. Fíjense qué interesante calcárea. Calcárea es ese paciente también gordito, apático, tímido, obstinado, con tendencia a la depresión, con todos esos síntomas que este chico tenía. Argentum nitricum es ese gran anticipado, el gran ansioso anticipado que necesita estar revalorando su condición, por eso que nunca está quieto, nunca está, siempre está angustiado, siempre está esperando que por ahí ocurra algo, etcétera, etcétera. Mancinella, que no lo conocemos. Pulsatilla, que es el paciente necesitado de afecto por sobre todas las cosas en la materia médica. Silicia, que es ese ordenado, meticuloso, tímido, pero al mismo tiempo muy conectado con la realidad. Silicia, el paciente de silicia necesita estructura, y con esa estructura puede valorar la realidad, por eso siempre está buscando un tutor, un apoyo, pero que le dejen su propio espacio para desarrollarse, también tímido y seguro. Sulfur, que todos lo conocemos. Calcárea sulfúrica es un excelente remedio, un gran remedio que sobre todo Eugenio Candegave fue el que hizo la primer desarrollo importante de calcárea sulfúrica. Y calcárea sulfúrica tiene características tanto de calcárea como de sulfur, ¿no? Había un médico francés que después del trabajo de mi padre le dijo, bueno, entonces parecería que calcárea sulfúrica tiene la mentalidad de calcárea y los síntomas generales de sulfur. Estos no están así. Tiene particularidades, tal como lo dijo este médico francés, pero tiene cosas absolutamente que las individualizan. La calcárea sulfúrica, si bien tiene esa timidez, esa obstinación de calcárea, es tremendamente intolerante. Tremendamente intolerante, hasta el punto de creo que hay un rubro en el repertorio que dice odia, ¿no? Ira con odia o deseo de matar al que le lleva la contraria. Imagínense el grado de intolerancia que tiene. Aparte es un paciente celoso, muy celoso, calcárea sulfúrica, muy celoso. Y ustedes saben que ni calcárea ni sulfur son celosos, aunque sulfur está agregado en celos, que es un mal agregado. Porque sulfur no es un celoso universal como para ser tomado como celo, sino que no quiere que le saquen lo que él quiere. Quiere obtener lo que él quiere. Entonces tiene una apetencia muy notable por las cosas que le interesan. Entonces eso fue confundido por algunos autores como celos. Y mercurios, que en este caso es soluble, dice que es el gran sifilítico, uno de los grandes sifilíticos de la materia médica, y que tiene parte de las características de este paciente, ¿no es cierto? Ahora bien, este remedio, Mancinella, era un remedio en aquel momento por mí no conocido. Entonces, como nosotros sabemos que este tipo de repertorizaciones nos da la posibilidad a medicamentos poco conocidos de estar presente en la repertorización,
Si nosotros hubiéramos seguido repertorizando el cuadro, seguramente este medicamento no hubiera surgido para decir yo, doctor, puedo ser el remedio curativo del paciente. En aquel momento lo fui a estudiar en el mismo, durante la misma consulta, porque en realidad los otros remedios que aparecían, le faltaba algo. Por ejemplo, para calcárea a este chico le faltaba esa impresionabilidad que tienen todos los sujetos calcáreos. El sujeto calcárea, si bien es un apático, que aparentemente está encerrado en sí mismo, se mete para adentro y demás, es sumamente impresionable y está muy atento a todo lo que está alrededor de él. O sea, no es un paciente escindido de la realidad como este muchachito, más allá de andar de ser gordo, etcétera, y que yo quizás por ahí se lo hubiera prescrito. Argentum nítrico, para argentum nítrico, bueno, lo que le falta por sobre todas las cosas es la ansiedad y la anticipación, esa tensión que tiene argentum nítrico en el porvenir. La cabeza de argentum nítrico está en el porvenir inmediato. Entonces, si está paralizado en el presente es por lo que va a venir en inmediato. Por eso que están tan tensionados que se le borran los pensamientos, etcétera, etcétera, y tiene toda una serie de síntomas. Pero bueno, en este paciente no nos transmitía esa imagen. Para pulsatilla, en este paciente no había nada de afecto, eso lo ha dicho por su propia mamá. Era un paciente no necesitado del afecto de los demás. A tal punto que la relación que tenía con el hermano era una buena relación, más allá de que el padre hace una preferencia absoluta por el hermano y una crítica muy grande hacia él. Así que pulsatilla es el que menos si expresa el cuadro general. Para cilicia le falta lo que casi todos los cilicias tienen, que es voluntad. Cilicia sobre todo es un paciente que tiene voluntad, más allá de los obstáculos que se le pongan para adelante, más allá, cilicia, si no lleva adelante algo es por timidez, por inseguridad, porque cree que va a fracasar, pero le sobra esa característica de voluntad para ir hacia adelante. Y por otra parte necesita del tutor, del padre, del maestro, demás que de alguna manera lo habilite, lo guía, le haga alguna seña que donde él se sienta, digamos así, acompañado. No era este el caso. La apatía de Sulfur es una apatía distinta, ¿no? Los pacientes de Sulfur, como ustedes conocen, estos pacientes no lo tenía, ese optimismo, ese no importarle la realidad más que la realidad interior. Sulfur, cuando se aísla hacia una realidad interior, porque la pasa bien con él, porque disfruta de su propia fantasía, de sus propias teorizaciones. Este chico estaba retirado hacia sí mismo, pero absolutamente vacío de componentes intelectuales. De la misma manera, calcáreo sulfúrico que lo vimos y mercurio. Entonces, vamos a ver en la congruencia de la materia médica, vamos a estudiar vamos a pasar al quinto paso, que es las reglas para verificar el diagnóstico del reinterrogatorio. El reinterrogatorio va de la mano del interrogatorio, ¿no es cierto? Tenemos el interrogatorio, la repertorización inteligente y posteriormente el reinterrogatorio. Entonces fíjense, verificar el diagnóstico del remedio, que ahora hemos arribado a una comprensión generalizada e individualizante. Estudiar el o los remedios llamados chicos que hubiesen surgido en la repertorización y que no conocemos profundamente. Es decir, esta es una obligación, como me fui a mí en ese caso, en el que yo quizás llevado por la ansiedad por medicar a este jovencito, por ahí le hubiera dado calcárea carbónica, aunque no tuviera hipersensibilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, el método obliga a que uno estudie los remedios que no tiene en mente. En este caso, era el Mancinella. Y reinterrogar sobre síntomas bien puntuales de los remedios candidatos para certificar el diagnóstico. Por eso es un reinterrogatorio. Ahí ya interrogo de una manera, digamos así, muy pragmática, muy dirigida. ¿Por qué? Porque quiero saber si puedo completar el cuadro.
Por supuesto, agregar a la repertorización si se hace falta algún síntoma, desde ya. Modificar la sintomatología caracterológica del paciente si le hemos comprendido mal. Y atentos a esto, suele a veces suceder que un síntoma caracterológico que hemos tomado encubre otro que, por una mala semiología o simplemente porque el paciente tiene una mala comprensión de sí mismo, no fue correctamente detectado por el homeópata. Y esto es el error más frecuente que cometemos con los síntomas caracterológicos, tomar uno por otro. Uno por otro. ¿Por qué? Porque los síntomas caracterológicos son muy parecidos muchos de ellos. Celos y envidia, por ejemplo. Ya hemos hablado de esto en los otros encuentros. Entonces, el reinterrogatorio nos sirve para confirmar si estos síntomas son reales. ¿Es obstinado este paciente o es un gran egoísta que quiere hacer lo que quiere? Porque a veces en la dinámica de la consulta nos va a aparecer una cosa u la otra. ¿Es realmente obstinado, de obstinación el síntoma caracterológico de este paciente o simplemente es un egoísta que quiere hacer lo que quiere? Por ejemplo. Y tener en cuenta para la evaluación futura del caso aquellos síntomas no cubiertos por el remedio elegido para agregarlos a este si sufre modificaciones durante el tratamiento y por otra parte para verificar su presencia con otros pacientes que utilizan el mismo medicamento. Bueno, esto forma más parte de la experiencia y del agregado que podemos hacer desde el punto de vista clínico para completar los cuadros de los medicamentos chicos, ¿cierto? Que eso se ha hecho. Es más, hay remedios que se han armado desde la clínica. Carcinosinum, tuberculinum. Es decir, lo que nosotros vemos en la clínica que está presente y se cura y el remedio no lo tiene, debemos incorporarlo a ese remedio. Y debemos informar a los que manejan los sistemas, nuestros agregados, para que los agreguen, para que los compartan otros colegas. Bueno. Vamos a la congruencia con la materia médica y vamos a leer un poco este nuevo remedio que no conocemos, yo no conocí en aquel momento, a ver si tiene algo que ver con el paciente. Si tiene algo que ver. Hipomane manchinella, que es un manzanillo venenoso, es un arbolito que tiene un fruto muy venenoso. Fíjense, en la patogenesia tiene 93 síntomas mentales. Y está indicado en los estados depresivos en la pubertad y en la menopausia, por genio. Ya es un dato importante esto. Nosotros vamos a leer el remedio y resulta que es un remedio justamente indicado en la pubertad o en la menopausia, clínicamente, por genio, y para los estados depresivos. Entonces, estos son síntomas del remedio. Tristeza con aversión al trabajo y a contestar preguntas. Nostalgia, tímido y taciturno, todo le aburre y le fastidia, se conduele con el dolor ajeno, desea en vano estar alegre. Tienen que volver a ver la placa. Fíjense, de estos síntomas ya nos están dando una imagen del paciente. Claro que nosotros no pudimos constatar la nostalgia, por ejemplo, en el paciente. No hemos hablado con él, es un diálogo transmitido por la mamá. Pero sin embargo, en un medicamento tan chico, con solo 98 síntomas mentales, nos encontramos que ese medicamento es un aislado, triste, con aversión al trabajo, a hacer las cosas, tímido, donde todo lo aburre, donde todo lo fastidia. Sin embargo, pareciera ser que en lo profundo hay cierta nostalgia y por otra parte se conduele con el dolor ajeno. La madre, se acuerda, nos había dicho algo, pero algo indefinido. Tienen los síntomas. Devanecimiento brusco de los pensamientos. Olvida de un momento a otro lo que está por hacer. Pensamiento errático. Temor de la oscuridad. Está peor luego de comer. Tiene ira, ideas persecutorias con el mal, trastornos mentales por excesiva alegría. Fíjense ustedes,
todo este cuadro que tenía el paciente de memoria, nosotros habíamos tomado solo confusión y embotamiento al despertar, porque no teníamos claras las cosas de lo que nos contaba la mamá que a él le pasaba. Pero en la patogenesia de este remedio, la de que no haya pensamientos, que se calle, que se olvide los pensamientos, se olvida lo que está por decir, que tenga un pensamiento errático, se asemeja a lo que nos contaba la mamá del paciente. Por ejemplo, aparece el temor a la oscuridad, que no lo tomamos nosotros porque era algo que estaba medio difuso en la historia del paciente, pero bueno, el remedio lo tiene. Entonces, aunque sea un síntoma auxiliar, es muy importante detectar este síntoma auxiliar. Está peor luego de comer, cosa que también nos había dicho la mujer, la madre, tiene ira, ideas persecutorias con el mal. ¿Se acuerdan? Estaba en el principio, él decía que tenía sensaciones, la primera vez que tuvo a los 14 años una alucinación, que se sentía perseguido, etcétera. Bueno, si bien nosotros no lo tomamos porque había aparecido ahí y no había aparecido más, siempre estaba contenido en la historia del paciente. Y esto, trastornos mentales por excesiva alegría. ¿Ustedes recuerdan cuando la madre nos cuenta que todo empezó un día que él vino de una fiesta donde le contaron a los demás cuando él indagó que había pasado algo, que estaba exultante, alegre, que había bailado, como una cosa, algo que no era parte de él, pero que a partir de ahí después el chico había caído en estado grave de depresión? Bueno, ahí está. Gran debilidad de la memoria, que es otro síntoma que tenía, indiferencia y debilidad general. Es decir, dentro de la poca sintomatología que había desde el punto de vista mental, hay todo un grupo sintomatológico que de alguna manera representa el cuadro de este chico. Cefalea que mejora por el vómito, deseo de sal, son todas cosas que chiquen. Y aparece esto, por ejemplo, el prurito escrotal, que era un síntoma que nosotros no habíamos tomado, porque era un síntoma actual, pero que también lo tiene el paciente. Y fíjense lo que es esto. Dice, una característica de la planta es que segrega un jugo lechoso, venenoso, que en contacto con el ojo puede llegar a producir ceguera. ¿Ustedes recuerdan cuando la madre nos cuenta que él estaba siempre holgándose los ojos porque le picaban y lo habían llevado al oculista y lo habían revisado y no encontraban absolutamente nada, pero él seguía diciendo que era como una basurita y demás? No lo llevamos como síntoma, porque no lo teníamos tan claro, la madre no lo definió tanto. Sin embargo, en la patogenesia nos dicen que este es un veneno que puede provocar ese síntoma. Entonces, bueno, prescribimos Mancinella 1000 en bebida plus. Yo lo hago preparar así el remedio. La bebida plus es pre 50 milesimal. En el Organon, edición quinta, la quinta edición del Organon, en Hahnemann, en los últimos parágrafos, nos habla de que como los pasé muchas veces, los pacientes están tan siderados por la enfermedad, o los pacientes están tan, digamos así, la enfermedad está tan desarrollada, o están tan intoxicados por el género de vida, necesitan no solo una sola toma, sino tomas crecientes del medicamento. Y lo que recomienda él es diluir el remedio en agua destilada alcoholizada o en alcohol, y todos los días repetir el medicamento, previamente sacudiéndolo antes de cada toma. Posteriormente a eso, en la sexta edición del órgano, sale su descripción de la preparación 50 milesimal que se dan en plus, como la indica Hahnemann. Así que, en aquel momento cuando yo empecé a atender con homeopatía, si bien me había interiorizado mucho de las 50 milesimales, no había muchos remedios preparados en 50 milesimal. Y sí había una farmacia que preparaba, si uno le indicaba, todos los remedios. Pero eso me llevaba a mí a tener que derivar todos mis pacientes a una sola farmacia. Entonces me pareció que lo más conveniente, lo más por ahí apropiado, era aplicar la dinamización dada en una escala previa a la 50 milesimal, que eran las centesimales preparadas en plus. Y
¿De qué manera? Bueno, ustedes saben que las septesimales están en gotas, así como las LM están en gránulos, las septesimales están en gotas. Entonces, prepararla. 3 gotas en 30 centímetros cúbicos de agua destilada, alcoholizada al 5%, en un frasco con gotero incluido de 60. ¿Para qué? Para que entre los 30 y los 60 de ese espacio sea el espacio para poder sacudir. Y entonces empezar, por ejemplo, así. 2 gotas a la mañana y 2 gotas a la noche, habiéndose enjuagado bien la boca antes de la toma del remedio, y sacudido 10 veces sobre la palma de la mano, bien, no así, sino así, 10 veces antes de cada toma. O sea, 2 gotas a la mañana, 2 gotas a la noche, previo buche de agua, y sacudido el frasco 10 veces antes de cada toma. De esa manera, en aquel momento yo me, digamos así, me garantizaba que a todos mis pacientes iba a poder dar una medida plus. En cambio, que si yo daba en el M, para dárselo en plus, solo podía dárselo a algunos cuando los remedios estaban preparados. Vamos a ver la evolución. Al primer mes, todo esto me lo dijo la mamá. Todavía no tenía mucho contacto yo con él, ¿no? Por supuesto que él venía al consultorio. La mamá dice, un poco más conectado, quiso ver un partido de fútbol por TV, como hacía mucho tiempo que no lo hacía, conversó un rato largo con el primo que lo vino a visitar. Tercer mes, solo de a ratos va a la cama, habló un poco más. Una semana después tuvo un estado gripal. Siente miedo, pide que no lo dejen solo. Recuerda que cuando era pequeño y su madre lo dejaba de ir a trabajar para quedarse con él durante la enfermedad. Es decir, pide que lo dejen solo, pero recuerda cuando era pequeño y su madre dejaba de ir a trabajar para quedarse con él durante la enfermedad. Le pide a su madre que lo abrace fuerte, luego de lo cual se duerme. Rió durante el sueño. Son cambios que significan algo, pero tampoco significan tanto, ¿no? Sobre todo en estos pacientes tan difíciles de evaluar. Cuarto mes, conversa y está más conectado. Dice que le tiene miedo al colegio, se siente inseguro de poder rendir, no confía en su memoria y eso lo pone impaciente, ha comenzado a hacer pequeñas tareas en la casa y come con la familia. Por supuesto que de esta manera yo estaba muy contento de su evolución porque por lo menos había... Es un giro y un cambio hacia los demás, con todas sus penas, sus timideces, pero en vez de estar en la cama estaba con los demás. Décimo mes, veraneó con la familia y festejó sus 18 años con una reunión con amigos de la playa. Se lo nota alegre, sigue muy tímido de carácter, le cuesta arrancar, pero ahora se anima. Cuando veamos el diagnóstico de nivel, quizás la próxima vez, nos vamos a dar cuenta que en este paciente yo debía esperar una evolución lenta. ¿Por qué? Porque por el tipo de síntomas que tenía el paciente, bueno, indicar a este paciente lo que digamos era de un nivel 2 energético. Eso lo voy a explicar la próxima vez. Pero yo ya sabía que tenía que evolucionar de esta manera. Entonces, ¿qué me llevó eso? A no apurarme. Estamos en el primer año y sigue con la misma dinamización que yo, cada vez que se acaba el frasco, le hago variar un poquito, nada más. No me voy de la, no sé, 1000 a la 10.000. No, le hago preparar la 1001, 1010, etc. Primer año, angustiado por el comienzo de las clases, no quiere ir al colegio, vuelve a sentir una sensación en la vista que lo incomoda y lo irrita. Ahí entonces sí aumenté a Mancinel a 10.000. Es decir, cuando el cuadro se detuvo, es más, volvió hacia atrás y encima con este cuadro la sensación de la vista que lo incomoda y que lo irrita, es decir, como si la presencia de Mancinela volviera a manifestarse en él. Otra vez empezaba a aparecer ese cuadro ante el tema de tener que irse al colegio y conectarse al colegio, otra vez ese cuadro que lo tiraba para atrás. Si no hubiera llegado el medicamento, seguramente por ahí se hubiera ido de nuevo a la cama. Hubiéramos tenido que empezar de muy abajo.
Mes 15 del tratamiento. Muy integrado a sus tareas, contento, hace planes para el futuro. Cursó un episodio bronquial sin tratamiento. Esto también me quiero detener un minutito. Era de esperar que volviera alguna medicación, algo de lo que le pasó en la infancia. Estos trastornos bronquiales, recuerda que la mamá, el de uno de los síntomas, había surgido de ahí. Él se destapaba, entonces la mamá lo tapaba para que no se enfermara. Sin embargo, reapareció un episodio, por supuesto, leve, que no tuvo que utilizar, que cursó sin tratamiento, pero que nos empezaba a dar la idea de la vuelta, del cumplimiento de unos requisitos de la ley de curación, que es el retorno de enfermedades anteriores. Segundo año, recuperado totalmente, cambió de colegio a uno nocturno para poder trabajar con el padre en el taller. Se suspende la medicación. O sea, en el segundo año yo suspendo el tratamiento y espero a ver qué pasa. Todo esto que viene ahora es más, digamos así, se aceleran los tiempos. Lo notable de las curaciones homeopáticas de este tipo es que es como si los pacientes recuperaran el tiempo perdido. Eso lo he visto muchas veces ya. Pacientes que durante largos años habían estado paralizados por su enfermedad, que cuando se mejoran o se curan, recuperan todo lo perdido. Muy diferente a esos tratamientos alopáticos con medicaciones alopáticas, que a lo mejor en algún momento el paciente está mejor, se le va sacando lentamente la medicación alopática, pero el paciente sigue en una, digamos así, en un declive de su personalidad y nunca llega a ser como antes de enfermarse. Eso lo he visto muchísimas veces. Tercer año, marzo del 99, está sintomático, estudia, trabaja, planea estudios terciarios, ingeniería. Piensa en lo que es un paciente estudiando ingeniería en el estado que él estaba. Alegre, afectuoso con amigos y familia, se mantiene sin medicación, pero no se le da el alta a la espera del retorno de alguna manifestación sintomática que evoque la púrpura que padecía en su infancia. Esto era una realidad. Sigo muy bien, en el cuarto año. En el sexto año, un nuevo episodio bronquial con fiebre intensa y gran decaimiento general. No se medica por 48 horas, pero ante la insistencia del síndrome se repite Mancinella 10.000 en dosis única. Este es el consejo de Kent. Si un paciente ha estado muy bien durante un largo tiempo con un medicamento homeopático y aparece un cuadro agudo que debe ser medicado, dice Kent, repítale la última dinamización que le dio previamente, antes de estar pensando si le da hace algún cambio de remedio. En general, el paciente sale con ese remedio, con el que le había hecho bien en el cuadro crónico. Y Kent hace una afirmación mayor, aunque no los indiquen los síntomas aparecidos en el cuadro agudo. Eso está en los escritos menores de Kent. Entonces le repetí la dosis única. A las 3 horas la fiebre disminuye apareciendo petequias en el abdomen, por lo que los padres consultan al especialista que no lo medique y lo estudie hemodinámicamente. Es decir, en un cuadro agudo aparece retazos de la enfermedad padecida en la infancia, algo que yo estaba esperando, porque la púrpura había sido tratada con corticoides, etcétera, etcétera, así que era una enfermedad suprimida que alguna manifestación tenía que aparecer. Yo permití que lo estudiaran, seguramente me iba a interponer si tenían que lo querían medicar, pero bueno, a las 24 horas se encuentra asintomático, desapareciendo las petequias, luego de lo cual recupera la salud y los estudios que salieron muy posteriormente indicados. Así que yo consideré acá que el paciente estaba curado. En el décimo año, que fue la última consulta, a los 27 años, se encuentra en perfecto estado de salud, sin medicación, desde el año 2002. En unos meses se recibe de ingeniero civil y va a contraer matrimonio. Bueno, nota, yo no he sido invitado a la fiesta, cosa que nos suele pasar a los médicos de los pacientes que curamos, que se olvidan de nosotros cuando están bien, y bueno, esas son las cosas que son. Bueno, divina homeopatía. Hahnemann la llamó así a la homeopatía, divina. ¿Divina por qué? Porque casos como estos son los que hacen a la homeopatía y la colocan por encima de las otras medicinas
aunque consideremos que las otras medicinas también son complementarias, a veces, muchas veces, para restablecer la salud en el paciente. Pero este cambio de este ser pobrecito, este chico dormido, metido en la cama, que con diagnóstico de esquizofrenia, de depresión endógena, a un ingeniero civil que se casa y que después tuvo dos hijos, como yo estoy enterado, ese tránsito hacia la salud, hacia la plenitud, solo lo da la homeopatía, la divina homeopatía, como la llama Bajarem. Bueno, espero que les haya gustado el caso. No veo, estoy mirando a ver si hay alguna pregunta. Las voy a contestar, hay algunas, pero por ahí las voy a contestar después por mail. Y bueno, los espero a finales de septiembre, de agosto, donde vamos a tener un nuevo encuentro. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y que estén bien.